¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que usted nos esté viendo. Este es un programa especial porque queremos hacer una edición especial de Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, Fit, Ana Rosa Valencia, Verónica Núñez Peniche. Y quisimos hacer esto porque queremos hacer un análisis de una entrevista muy especial que le hicimos al gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Ana Rosa Valencia, ¿qué representó para ti esta entrevista y cómo puedes dilucidar lo que el gobernador planteó? Bueno, yo lo que quería recalcar en ese momento y no se dio la coyuntura era que cómo son la paradoja política de cómo llega Carlos Joaquín a la gobernatura. Bueno, primero tuve el respaldo de dos partidos políticos que no eran el PRI, que fue el PAN y el PRD. Bien interesante porque cuando se va a formar la alianza, yo empiezo esta alianza, realmente mi cercanía o quien empezó esta invitación fue Acción Nacional, y por razones mismas de la forma en la que tendría que tejerse esa alianza de partidos, lo ideal era iniciar a través del PRD, por el equilibrio que tienen que llevar ambos partidos en esos esquemas de alianza. Desde ahí empezó realmente un tema de política en la que tuve la oportunidad de conocer a Agustín Basabe, el que era dirigente nacional del PRD. Dirigente nacional en ese momento del PRD, que pues es un hombre. Por cierto, no, pero está externo, ¿no? Dirigente externo. Así es, fue externo, y de hecho hoy ya no está dentro de las filas del PRD. Un hombre muy cercano, Luis Donaldo Colosio, inclusive tutor hace mucho tiempo. ¿Era diputado, era senador? De Luis Donaldo, hijo. En ese momento no era ni diputado ni senador. Él era totalmente externo, estaba directamente trabajando dentro de PRD, había sido embajador, y a través de él es como podemos construir esta alianza con el PRD, que después el PAN se suma, aunque como dije originalmente, toda esta aventura empezó a través de la Acción Nacional, y eso me dio la pauta para tener una relación con estos dos partidos, que inicialmente participaron conmigo, y lo siguen haciendo en muchos casos, pero inicialmente lo hicieron con una mayor fuerza. Sin embargo, conforme el tiempo fue pasando, empezó a haber pues algún alejamiento con ambos partidos, derivado tal vez de la falta de planeación que ambos partidos han tenido dentro del Estado, de que no pudimos tal vez coincidir en muchas de las formas de pensar y de hacer, y que aun y cuando hay un respeto total hacia ambos partidos y sigue habiendo una gran apertura hacia ellos, pues no hubo esa coincidencia de ideas en la forma en la que íbamos
trabajar. Pero yo recuerdo, don Tomás, yo recuerdo que cuando se da la salida de Carlos Joaquín del PRI, el que lleva a Carlos Joaquín a la alianza es Agustín Basabe. Y sin embargo, en la entrevista él dijo que no. Él dijo que primero fue con el PAN con el que habló. ¿Sí recuerda? Sí, sí. Y a mí me parece que también eso desdice las leyendas urbanas, porque por fuera pues tenemos otra información y se trata, bueno, dime cómo realmente pasó. Bueno, fue el PAN, está bien. Lo que nos queda claro en la entrevista es que el PAN y el PRD no cumplieron las expectativas del ejercicio del poder. ¿Sí? Eso es muy importante. Y que él, desde que estaba en el PRI, ya se define como un miembro del PRI, pero no acepta, pero no priista, ideológicamente no priista. Verónica le hizo una pregunta que creo que, aunque pareciera muy sencilla o muy simplona, no lo es. Porque yo creo que después del poderío, ¿por qué no decirlo así?, que representó su papá, don Nacín Joaquín Ibarra, al que llamaban el Tatiche, de Cozumel. Verónica le hizo una pregunta muy suspicaz, que si él aspiraba en algún momento a cubrir ese lugar que había dejado Nacín, que en paz descanse. ¿Sí o no, Verónica? Sí, así es, sí. Él manifestó que no tenía esas ideas, que quería dedicarse a los negocios familiares, negocios de sus hijos, negocios que también dejó su papá, pero pues en ningún momento recalcó querer ocupar o oponerse a ser el Tatiche de la actualidad, ¿no? ¿Y no ha pensado seguir los pasos de su papá, don Nacín? ¿De ser el del Tatiche? Yo creo que mi papá nada más. No, muy buena pregunta, ¿no? A lo mejor. No creo que nadie más. ¿Te sientes el café San Miguel? No creo que. Sí, hay varios de los negocios y las cosas que mi hijo ve ahora, de algunas de las cosas que hace, que son familiares de mi papá. Están otros familiares, ¿no? Pero no, directamente. Y qué bueno que se fueron a la génesis prácticamente de la carrera política de Carlos Joaquín, porque el primer cargo fue tesorero municipal de Solidaridad, si no me equivoco. Sí. Y a pesar de que quizás en un principio no tenías la visión de querer ser alcalde, llegó un momento en que se empezaron a dar las condiciones, ¿no? Quizás un poco tenía que ver el mito del Tatiche de Cozumel, ¿no? Que es tu papá, en paz descanse, y que de alguna forma pues se iban sumando la gente buscándote, porque además eres el que más se parece a él. Sí, pero no el Cozumel. No, pero entonces, bueno, eso, la cercanía era trascendente. Sí, hay una diferencia. Pero mi pregunta básicamente tiene que ver con un mito quizá que se dio en Playa del Carmen, en Solidaridad. En algún momento el entonces alcalde se comprometió a que iba a haber piso parejo para que fueras candidato, pero de pronto parecía que ni el gobernador ni el presidente querían que tú fueras. O sea, uno quería que fuera Román Quiano, otro quería que fuera Miguel Borges. Pues yo no había planeado ni ser tesorero ni ser presidente. Siendo tesorero municipal con un compromiso de hacer un espacio más bien financiero que político, algo de lo que acabo de comentar, el compromiso era ese, de trabajar más sobre la parte financiera, sin meterme tanto a la parte política, precisamente para mejorar los ingresos, controlar el gasto, que salió bastante bien. Durante esa etapa, el propio presidente municipal a participar dentro de un proyecto que efectivamente no era encabezado por mí, sino por Román Quiano. Así es. Y que durante el tiempo que empieza a correr a partir de esa fecha, pues empiezan a cambiar ciertos patrones, ciertas formas de ver las cosas,
Y cuando pues me di cuenta, la realidad es que teníamos ya mejores números que lo que en ese momento había sido la invitación inicial. Antes de tomar una decisión, tuve unas pláticas con el entonces presidente municipal para precisamente comentar sobre el tema y saber si seguíamos adelante o parábamos. Y la respuesta siempre fue si vamos adelante. Y así fue como lo hicimos, seguimos adelante, y cuando ya llegaron los momentos decisivos, entonces sí cambiaron algunos de los términos de los que habíamos. No estaba cumpliendo su palabra, por decirlo así. Más que cumplir o no su palabra, pues había un proyecto diferente que se había dado desde el principio, pero que no había sido detenido a lo largo del tiempo. Y me parece que en ese momento, pues había que llevar a cabo un proceso pues parejo, ¿no? Que tenga piso parejo. Y así fue exactamente como se dio. Afortunadamente las cosas se dieron bien. Tú las viste. ¿No? Sí, claro. En la rosa también. Sí. Bien. Y pues se dio de esa manera. Y pues fuimos los candidatos para ser el presidente municipal. Eso. Y sin duda alguna ha sido un sexenio raro, fuera de lo común, porque es el primer sexenio que sale el PRI del poder, llega el PAN-PRD con Carlos Joaquín, y es un cambio para el Estado totalmente, o sea, un cambio de 180 grados, ¿no? Porque después de 70 años del PRI en México. En México, que llegue el PAN-PRD, eso fue... Pero algo... qué bueno que menciona eso, Verónica, porque él lo que no había hecho antes, me pareció a mí un deslinde. Él se deslinda del PAN-PRD, él dice, yo soy de un gobierno ciudadano, yo soy ciudadano. O sea, yo no represento al PAN ni al PRD, yo soy ciudadano. Lo recalcó y lo remarcó. Sí, también dijo en la entrevista que él no era militante. Por eso es lo que estoy diciendo. Partidos. Y eso es muy peculiar porque no lo había mencionado nunca antes, ¿verdad? Exacto, no. De hecho, el PRD siempre lo ha acusado de privilegiar más su alianza con el PAN que con ellos. Cierto. Pero, pues, es un momento muy bueno de deslindes, ¿no? Históricamente, a nivel nacional es otro partido del que existe en el Estado, hacia dónde va. Creo que es un buen momento de deslinde. Realmente yo, aún y cuando sí estuve afiliado a las filas del PRI, no tuve realmente una vida partidista directa, ¿no? Claro. Nunca yo he tenido cargos o puestos dentro del partido, a excepción de la Fundación Colosio, pues sí, con la que estuvimos. Realmente fue muy poca mi participación dentro de las actividades del partido. Sí, lo dije. Lo cual refleja esa desideologización de la clase política, y que no solo es privativo del gobernador actual, sino de gran parte de la élite política. Y eso explica el por qué es un gobernante sin los usos y costumbres, sin los lineamientos ni las señales políticas a las que la gente y la clase política estaba acostumbrada. Así es. Sí, como bien recalcó, que su carácter y su forma de ser no es de los que está dando entrevistas constantemente, de los que está contestando en redes sociales mensajes o apareciendo públicamente en eventos sociales o así, pues precisamente por esto. Pero ¿en qué momento Carlos Joaquín dice, a ver, yo voy a hacer un gobierno donde no voy a dar líneas políticas, en donde no voy a contestar mensajes de WhatsApp o de Telegram dando lineamientos políticos, ni siquiera mis cuates? En donde no voy a ir a constantemente a medios de comunicación a hacer declaraciones que puedan sugerir un lineamiento político. ¿En qué momento decido? Así soy yo. Así soy. Esa es mi manera de ser. Mira, hace unos días platicábamos, tuve la oportunidad
platicar con un ministro de la Corte. Y platicábamos sobre la manera en la que se hacen las ternas para las elecciones de algún cargo. ¿Qué tú quieres? En este caso hablábamos ahí de los ministros de la Corte. Pero dicen, ¿para qué mandan tres si ya está operado para llegar a uno? Si le dijeran a los otros dos que ya está operado y van a perder, entonces tal vez sería honesto. Pero si no le dices a los otros dos que ya está operado, que una persona sola vaya a estos cargos, me parece un acto totalmente discriminatorio y muy complicado para las otras personas. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, manda un solo el candidato que va a ser. Y esto es exactamente parte de lo que ocurre aquí, ¿no? Yo recuerdo algunos de los cargos que había que enviar al Congreso, donde la realidad es que a quien yo buscaba era quien tenía las mejores facultades, conocimientos, experiencia en cada uno de esos cargos. Cuando llegaba al Congreso de entrada, era, este es el candidato del gobernador, y va a un lado. ¿Qué pérdida para Quintana Roo? Claro. Porque no era ni mi primo, ni mi amigo, ni mi compadre, sino quien mejor podía desempeñarse en ese cargo. Demoraron algo en entender eso, pero pues así soy yo. Yo creo que hay que, si hay un lugar para competir, pueden competir, y que deben de llegar quienes tienen las mejores facultades para hacer bien en cada uno de esos cargos. No porque me convenga a mí, sino porque le convenga a Quintana Roo. Claro. Sí, porque realmente él no ha dado muchas entrevistas. Bueno, el tema del que no está en las redes sociales fue como un deslinde, ¿no? Sí. O una crítica callada. Porque nuestros dos gobernantes anteriores a él eran famosos por estar, sí, todo el tiempo con el teléfono en la mano, mandando mensajes. Entonces, sí, fue como un no soy igual a ellos. Sí, lo dejó claro. Sí, lo subrayó. ¿Usted qué dice, don Tomás? Bueno, yo creo que en esta entrevista nos deja claro el origen. Primero el origen. Se define como ciudadano, como empresario, ¿sí? Como miembro de una familia política en el ejercicio del poder. Carlos Joaquín, ¿cómo se define? Mira, yo defino esta gubernatura como una gubernatura ciudadana, un ciudadano que logra tener el poder de gobernar. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, me parece que este es un triunfo de la ciudadanía, del tener apertura total para poder hablar de cualquier tema, para permitir que muchas de las cosas que se hacían en el Estado en forma autoritaria cambiaran radicalmente, y que haya una mayor participación de la sociedad en el gobierno del Estado, en todos los aspectos del gobierno del Estado. Hoy hay participación ciudadana, hay la posibilidad de opinar, de hablar de él, de participar directamente, así que me parece que esa es la mejor definición, un ciudadano empoderado. Que confía en la técnica, pero en ningún momento, aunque pareciera que nos estaba llevando hacia allá, en ningún momento se desdice de la necesidad de la política, aunque dice, mis subordinados debían demostrar pericia técnica, no política. Y me recordó que hay políticos que dicen, ustedes trabajen, que la política la hago yo. ¿Cómo integrar un gobierno, un nuevo equipo, una nueva estructura? Pues sí, se vino dando primero con gente que trabajó conmigo durante la presidencia municipal de Solidaridad, a la que yo tuve oportunidad de conocer y en la que pudimos hacer un trabajo que me parece que fue muy bien evaluado y muy eficiente para Solidaridad, y que me permitió tener una base
de estructura de ello, y quienes a lo largo del tiempo se fueron también sumando a este esfuerzo, no necesariamente en los tiempos de campaña, sino inclusive antes de ello, en los diferentes puestos y posiciones que yo tuve durante este tiempo. Y lo que yo he buscado es que quien se integra al equipo tenga los conocimientos técnicos en primera instancia para hacerlo, más que los conocimientos políticos, que tenga los conocimientos técnicos de lo que se tenía que hacer para poder hacer un buen trabajo, que costó a veces algo de trabajo, que pudieran adaptarse a esa parte política que en algunos casos no había, pero le dimos, o traté de darle esa característica ciudadana de conocimientos técnicos, de profesionalismo, que como ciudadano pienso que era lo mejor, más allá de solamente cargos políticos, conociendo menos lo técnico de cada uno de los diferentes puestos. Poco ortodoxo, ¿no? Sí, y bueno, yo lo que hice también es tratar de unir los esfuerzos de los diferentes grupos, tratar de encontrar unidad con muchos de ellos, abrir las puertas en donde se podía hacer, en algunos casos se pudo, en otros no. Había quienes estaban muy molestos, enojados por la forma en la que habíamos llegado. Fue una campaña muy difícil, muy dura, con el anterior gobierno, en el que lo que sobraron fueron insultos y golpes, y que pues no guardo rencor de ninguna manera, pero generaron sí cierto distanciamiento de algunos grupos que posiblemente hubieran podido ser parte importante de ese crecimiento y desarrollo. Y la idea fue convocar y tratar de tener una apertura total, independientemente de qué grupo o partido eres, y tratar de dar esos espacios también para que haya representatividad de cada uno de ellos. Lo intentamos, esa fue la idea y la forma en la que yo fui armando este equipo que tengo. A mí me llama mucho la atención cuando le llama a Rosa Valencia contador político, y él lo acepta, pero no sé, yo veo muy, mi definición de contador político la veo muy cuadrada. Bueno, es que eso es toda su gestión que ha hecho durante su cargo en el gobierno como gobernador, que es evidente, o sea, eminentemente política su actuación, clásica o no. El gobernador hace política por sí. El simple hecho de ser gobernador, y él, todo lo que comentó de su gobierno, del ejercicio del poder en el Ejecutivo, fue en cifras duras, claras. Pues, ya, Ana Rosa Valencia. Yo agradezco los números, creo que es un contador político. Sí. Son números duros, como dirían los que saben el tema. Creo que Carlos Joaquín llegó en la paradoja política, lo tengo que decir. Él fue, cuando fue candidato a presidente municipal, fue impugnado por el PAN, y hoy es gobernador impulsado por el PAN. De impugnado, impulsado. Felicidades. Y sí. Hasta por el PRI. Sí. Pero muy, muy trascendental es entender y comprender la autodefinición. Por eso fue esa mi primera pregunta, y por eso cuando yo abro el programa digo, es un gobernador atípico, que rompió con todos los usos y costumbres, y que eso además hizo que el régimen actual, el que va a entrar con Mara Lezama, pues obviamente tenga las características que tiene, porque fraccionó los grupos que parecían tan compactos, los grupos de la clase política que parecían tan compactos, se fraccionaron porque no sabían para dónde ir. Y entonces dijeron unos, espérame, yo me voy con Mara, y otros dijeron, yo me voy con Maribel, yo me voy con Palazón, yo me voy con Pech, yo me voy Laura. Con Laura, yo... Y eran del mismo grupo hipercompacto. Buscaron sus afinidades, ¿no? Cada quien... Por eso se fraccionó, porque no había una línea política, porque no habían señales del gobierno, porque no había una certidumbre
como se acostumbraba a ver. Tú recibías una señal del gobernador y ya sabías por dónde iba a ir el gobernador. Entonces ya tú decidías si ibas a favor o en contra. Claro. Pero cuando no recibes señales, cuando te quedas incomunicado, o cuando haces, piensas que recibiste una señal y no era una señal. Pero que no es del gobernador, que es de un segundo o tercero, dices, espérame, no sé si sea realmente el gobernador. Entra la confusión, entra la polarización. Sí. Y por eso la interpretación humana. Pero sí, la interpretación humana, pero a ver, para el público, cuando se le pregunta, ¿influyó en el nuevo orden que va a haber en Quintana Roo? No lo negó. No. No lo negó. Bueno, no, yo no puedo decir que yo decidí algo así. No tengo una muy buena relación con Mara. Tuvimos la oportunidad de trabajar ella como presidenta municipal, ¿no? Como gobernador, y siempre hubo un esquema de coordinación estupendo. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, que claro, ustedes lo saben bien, donde hubo obstáculos, cerrazón, y echó pasos para atrás en vez de pasos para adelante. Aquí no ha habido una apertura, a pesar de ser de un partido distinto, de una corriente política, que yo no sé. Me parece que ante ese cambio en la clase política se tomó o llegaron los equilibrios que el Estado tenía que manifestar en algún momento. Hay 1,000,000 de habitantes en Cancún. Hay cerca de 400,000 habitantes en Solidaridad. Solamente ahí, si le agregamos Tulum, ahora crece a ese ritmo. Puerto Morelos ha empezado a crecer a ese ritmo. Ahí está el 80% de la población del Estado. Y pues no habían tomado la decisión de una participación mucho más fuerte. Y me parece que ante estos cambios que se dieron dentro de la forma de armar un equipo y de la apertura, pues surgieron estas posibilidades que le dieron en particular a la gobernadora electa la posibilidad de serlo. Y más allá de que yo haya logrado, no, la verdad es que no, yo dejé abierto totalmente el espacio, se lo dije a los miembros del gabinete, a quienes habían en algún momento manifestado, lo había visto que tenían alguna inquietud para lograrlo, y que podían hacerlo si ellos lo querían participar, y quienes así lo hicieron, lo decidieron ellos, por sí mismos. Y luego mi participación fue totalmente los podríamos llamar a todos los candidatos, y estoy seguro que podrán expresar de manera directa su sentir, pero no hubo participación directa del gobierno del Estado en ningún momento, y menos de gobierno. Y qué bueno que no lo negó, porque cuando uno es gobernador, cuando te comunicas verbalmente, explícitamente, influyes, pero cuando te quedas callado también influyes. Entonces no tienen manera de no comunicarse. Sin duda. Yo creo, de todas maneras, que la manera en que lo explicó fue explícito, sí lo hizo, actuó políticamente y no actuó como contador, actuó como político. Hablamos también de otros aspectos fundamentales, incluso del gobierno durante la pandemia. De repente, todo lo que genera ingresos se cae. En el Estado, no en un sector, no en un momento, y además sin tiempos límite, ¿no? Porque siempre piensas, pues es de aquí a tal fecha, pero ahí no sabíamos ni cuándo empezaba, inmediato, ni cuándo iba a terminar. De repente vimos que el mundo cerró, todos los mercados turísticos de Quintana Roo cerraron.
los hoteles, yo me acuerdo, hay compañeros de trabajo, me decían, que casi yo, ¿sabes? O sea, estaba cerrando los hoteles, hicieron videos de hoteles cerrando y eso, pues es, nunca visto, ¿no? Y entonces empieza el corte de personal, ¿no? Despidos. Recuerdo que en ese momento lo que hice fue convocar al sector empresarial, asociaciones hoteleras, cámaras de comercio, pues todas las representaciones empresariales que había en el estado, y les dije, oigan, no podemos hacer esto, tenemos que aguantar, tenemos que lograr mantener el empleo de la gente, o de lo contrario, el estado se va a volver un tema altamente complicado en lo social, en la seguridad, sí, y en demás, porque ¿qué podías hacer? Y el tema era, quédate en casa. Y bueno, sí, hay casas en las que te puedes quedar, pero hay muchas casas en las que la familia entera no se puede quedar. Sí. Y en una época de mucho calor, el pensamiento en ese momento fue, ¿cómo hago para que la gente se quede en casa? Primero, que no pierda su empleo, que vea disminuido sus ingresos, que fue lo que se hizo, sí, hacer convenios con los trabajadores para bajar los ingresos, pero que mantuvieran un ingreso. Necesitaba que en la casa hubiera luz, agua, gas y comida. Pues había que trabajar en que eso hubiera en la casa para que la gente no tuviera que salir inicialmente, ¿no? Y por eso repartí 1,500,000 de despensas, 1,500,000 de despensas, casa por casa. Sí. Se dice fácil, no, claro, pero es muy complicado pagar la energía eléctrica del 68% de la población, que son los de menor consumo, en las que el Estado tuvo que pagar la energía eléctrica por un bimestre, que no haya cortes de agua. Yo recuerdo haber hablado con el director de la Comisión Federal de Electricidad y le decía, no vayan a cortar, la gente no va a tener dinero, no va a poder pagar su recibo de luz. Y me dijo, es que no podemos echarnos más, o sea, si no paga, pues tendremos que cortar. No, es que si cortan, ¿cómo se quedan en casa? Por eso decidimos ir al pago de ese 68%. El agua, a través de capa, pues podíamos sostener y mantener el que no hubiera cortes, pero aquí tenemos una concesión, que es la de agua acá. Sí. Y había que convencerlos de que no hubiera cortes de agua. Pudimos convencerlos de ello. Repartimos gas. Repartimos de a 20, 40 litros de gas por vivienda, para que hubiera que cómo cocinar lo que estaba recibiendo en las despensas, y después cómo hacer para que la gente se mantuviera todavía más tiempo ahí. Pues había que ver que no corten el internet, que no corten el cable, que haya para la computadora, la televisión, para poder estar ahí y poderse mantener distraídos, porque la gente no iba a trabajar, no podía ver nada. Logramos salvar 300,000 empleos, perdimos 100,000. Nos vimos disminuidos en la gran mayoría de los ingresos. Hay un tema ahorita con el tema del crecimiento de la pobreza, porque vino la medición de Coneval. Coneval mide cada 2 años y midió en agosto del 2020. Cuando mide en agosto del 2020, el 95% de la población tenía ingresos reducidos o los había perdido todos. Entonces, ese dato nos pone 17 puntos arriba en niveles de pobreza. Quintana Roo, primer lugar en niveles de pobreza por la disminución del ingreso de ese porcentaje tan alto de personas. ¿Qué desafíos
deja a Carlos Joaquín al Estado. Ah, sí, el tema de seguridad es un gran reto. Y lo he comentado varias veces y volveré a decir, aquí hay que trabajar de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, de 0 a 100, y al día siguiente volver a empezar de 0 a 100. Estamos viendo un tema de violencia internacional que se ha acrecentado a nivel nacional, que tiene pues orígenes muy complicados, que vienen de mucho tiempo atrás, de un crecimiento acelerado, desordenado, y que genera una gran problemática. Es difícil pensar cómo una ciudad como es Cancún, o un estado que crecieron a ese ritmo, no tenía infraestructura en materia de seguridad. No podemos pensar en Nueva York, en París, en Londres, sin cámaras, sin esquemas de vigilancia, sin bases de policía, sin policías de diferentes órdenes. Y aquí no lo sabían. Aquí se basaban en las policías municipales. Lo que nos lleva a pensar que había acuerdos diferentes para poder mantener algunos temas de seguridad. Hemos trabajado a fondo en mejorar todos los esquemas de infraestructura de seguridad del estado. La instalación de cámaras, la creación de la policía estatal que no existía, sus bases, capacitación, mejora, unidades de trabajo municipal, estatal, ministerial, mayor trabajo de investigación, coincidencia con los órganos federales, con las Fuerzas Armadas. Estoy saliendo en ese momento de una reunión de varias horas con las Fuerzas Armadas y las dependencias de gobierno. Me reúno prácticamente todos los días, aunque realmente a fondo una vez a la semana. En fin, hay todo un trabajo muy profesional en materia de esquemas de seguridad. Pero al mismo tiempo, y eso lo estamos viendo en otros lugares de México, el crecimiento de los grupos de delincuencia también es importante. Aquí se ha trabajado sobre esos grupos en más de 35 ocasiones, prácticamente desbaratándolos. A los pocos días hay un reinicio de todos ellos, con gente que llega en diferentes lugares del país, que llevan 3 días, una semana, 2 semanas, que vienen equipados, profesionalizados también para hacer este tipo de acciones, y es volver a empezar con cada uno de estos trabajos. Es difícil a veces explicarlo. Cuando ocurre un evento como los que hemos recibido en algunas ocasiones, que son ampliamente mediáticos, que se dan muy fuerte, yo lo que pienso es, hemos detenido 100 de estos. Tal vez si no hubiéramos tenido lo que hoy tenemos, esto se hubiera repetido en más ocasiones. Pero esto la gente no lo sabe. A veces es difícil explicar, sobre todo en mi carácter de gobernador, tratar de explicar un tema así, pues se oye siempre como un pretexto de lo que ocurre. Pero esa es la realidad, y es lo que se hace todo el tiempo, a cada rato, y de verdad, una gran profesionalización. Yo he recibido aquí visitas del FBI, de la DEA, de la Policía Montada de Canadá, de instituciones de seguridad europeas,
Cuando ven nuestras instalaciones, hace poco la policía de Las Vegas que estuvo aquí, decía, tú tienes algo que nosotros no tenemos. O sea, todos estos esquemas de infraestructura, de tecnología, son extraordinarios y tienen que empezar a dar buen resultado. Pero sí, vivimos un tema difícil porque estos grupos llegan, se reorganizan. El problema no es la infraestructura tecnológica, sino la infraestructura humana. Y luego los homicidios, ¿no? Difícil de tener homicidios. Yo a veces decía, cuidar a los buenos es difícil, cuidar a los malos es más. La gran mayoría de los homicidios será entre grupos, entre gente que está involucrada en acciones de delincuencia. Un grupo asesina a los delincuentes del otro grupo. Ese es 9 de cada 10 de los homicidios que se dan, tienen que ver con eso. Y eso complica mucho porque a veces se da, ¿sí?, en vía pública, pero la mayor parte de los casos se da dentro de una propiedad, dentro de una vivienda, con gente que es secuestrada, que no funciona como secuestro porque no hay una llamada, porque no es así, sino es un levantón por estar en otro grupo, que lo vuelve muy, muy difícil. Los ajustes de cuentas. Muy, muy complicado. Créeme que gran parte del tiempo de gobernador invierto en seguridad, en estar pendiente, en estar atento, acercarme a lo que está haciendo la Fiscalía del Estado, a quien con mucho respeto le pregunto, le insisto, le comento, y por supuesto a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a todas las demás policías del Estado, a que estemos atentos, pendientes. Tenemos 90% de nuestros policías con certificado único policial, el más alto del país, uno de los más altos del país. Yo oía a veces a los candidatos a gobernador y a otros cargos que decían, vamos a capacitar. 90% de nuestros policías tienen la capacitación suficiente. Entonces, no basta con eso. Hay un trabajo hacia atrás mucho más importante, que es el de los niños, que antes eran pandillas, caminaba en las calles y empezabas a oír que la pandilla de la colonia tal venía a la colonia o a la región tal y se peleaba, y esas pandillas empezaron a tener consumo de alcohol, de droga, se involucraron en venta de productos. Al involucrarse en esa venta de productos, en ese momento firma su sentencia de muerte, porque el grupo que los capta les exige, llega otro grupo y los invita a participar con él, dicen que no, entonces los matan, y si dicen que sí, el grupo inicial los mata. Entonces, evidentemente hay ahí todo un tema muy complicado de necesidad de tejer bien esa parte social que necesitamos, que es donde yo creo que se basa la mayor parte de ese tema. Pero sí, hay que trabajar todos los días, es un hecho. Estar en seguridad es así. Hoy tuvimos que incrementar vigilancia en determinados sitios porque un líder de uno de los grupos ayer fue asesinado. Esto ha generado una serie de situaciones que tenemos que estar pendientes y atentos por la reacción de ellos. Entonces, pues, todas esas acciones de seguridad se hacen en un día, en todo el día completo, y al día siguiente volver a empezar. Eso es en materia de seguridad, pero es verdad, es un gran reto y hay que hacerlo todos los días. Si me permite enfriar un poquito la conversación, vamos a decir salud. 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 Saludita. Salud. Es agua. Es agua, claro. Y bueno, hay otros retos, servicios públicos. Tal vez uno de los problemas más serios que Quintana Roo tiene es el de vivienda. Al no haber vivienda suficiente y las formas más sencillas de obtenerla, ha generado una gran cantidad de invasiones de tierra,
ventas ilegales de tierras sin servicios que han generado una gran problemática social que luego se liga a los temas de seguridad y de desarrollo social. Me parece que eso es el tema de seguridad, el tema de vivienda, de crecimiento ordenado, se vuelve uno de los riesgos más grandes que quita la rotina. Y a eso pues habrá que agregar, por supuesto, la contaminación, el que trabajar mucho del agua, de nuestros mares, de nuestros arrecifes, tal vez sean los retos más importantes que el Estado va a tener en los próximos años.